en estos momentos de graves ataques al Estado de Derecho y al orden jurídico constitucional que ocupan el debate público, pero nosotros hemos querido reservar este tiempo, este momento tan crucial para España, para debatir sobre esta cuestión que para nosotros no es accesoria, sino que es principal porque ataca alguna de las cuestiones que son la línea de flotación a nivel de civilización para la sociedad occidental, como es el deporte, que es uno de los elementos constitutivos desde Grecia, desde que se empezaron a practicar las Olimpiadas, y entonces hemos querido prestarle esta atención especial. Hoy venimos a hablar de la nueva ley general de la Ley Nacional del Deporte, que está tramitando a nivel nacional y cuáles pueden ser sus implicaciones. El deporte, como todo el mundo sabe, es una práctica que permite poner en valor la meritocracia, la igualdad de todos con unas normas previamente establecidas. Es un lugar donde uno desarrolla prácticas que son buenas para la salud y, por tanto, es algo que debemos que conservar, ¿no? Esta Ley Nacional de Deporte pone en riesgo, tal y como está prevista, el prestigio internacional de España, por poner en riesgo cuestiones relativas a las federaciones autonómicas, y vamos a estar muy vigilantes de que realmente no se toque nada que sea imprescindible para el prestigio internacional de España, a sus clubes, a sus deportistas, a sus federaciones, que son quienes deben ser objeto de protección con esta Ley Nacional del Deporte. Además, nos preocupa especialmente desde Castilla y León, así lo hemos hablado en muchas ocasiones, la tramitación en paralelo de la ley trans, que pone en cuestión muchas cuestiones fundamentales para las mujeres deportistas. Aquí no se trata de perjudicar la inclusión ni la diversidad en el deporte, se trata simple y llanamente de proteger las conquistas sociales de las mujeres en las últimas décadas, y es que veníamos hablando de que si a nivel deportivo todo el mundo puede ser mujer, nadie es mujer, porque como hemos venido hablando Irene y yo, uno puede practicarse una cirugía, pero al final en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros cuerpos, tenemos impreso el sexo biológico. Uno, si ha nacido hombre, tiene corazón de hombre, pulmones de hombre, huesos de hombre, tren inferior de hombre, tren superior de hombre, y eso no hay cirugía, no hay sentimiento que lo pueda cambiar. Entonces nos encontramos con una época en la que estamos confundiendo lo que uno siente, que es perfectamente legítimo, con lo que uno realmente es, y de eso se trata el deporte, porque al final, si lo hemos visto en muchas competiciones deportivas, comentábamos el caso de una competición internacional de natación, si incluimos a personas que han crecido como hombres en competiciones deportivas de mujeres, estamos rompiendo la igualdad en las reglas y la meritocracia en el deporte. Y lo que era un logro para las mujeres, que era poder competir en algunos deportes en una competición diferenciada, deja de ser una conquista, ¿no? Y empieza a ser un perjuicio. Esto lo digo yo, que creo que tengo cierta legitimidad para hablar de derecho, pues soy abogado, además he tratado cuestiones deportivas relativas a clubes, pero sobre todo en lo que hoy concierne, que soy deportista y creo que practico a un buen nivel, bueno, ahora ya no, pero practicaba hasta hace bien poco un deporte que es uno de los más igualitarios, porque se compiten tanto hombres y mujeres en la misma categoría, que es el de la equitación, en particular la modalidad de salto de obstáculos, pero por una razón principal, que es que el principal deportista del binomio es el caballo, ¿no? Que es el que corre, es el que salta. Pero bueno, pero yo practico el rugby, practico el hockey sobre hierba, y sería una tremenda barbaridad, por ejemplo, poner a competir en rugby a hombres y mujeres, porque es evidente que no tienen ni la misma fuerza, ni el mismo tamaño, ni la misma velocidad, y eso iría en detrimento, con toda seguridad, de las mujeres, que tienen infinidad de virtudes, pero que tienen unas características físicas distintas de los hombres. Y estas cuestiones a veces las tratamos un poco con la boquita pequeña, ¿no? Porque nos da miedo esa cultura de la cancelación en la que a cualquiera le censuran cuando sale de la línea oficial de pensamiento a nivel general, pero efectivamente nos encontramos con esto, ¿no? Con la dictadura de los sentimientos frente a la realidad del sentido común, que lo que recomienda es que hombres y mujeres, en la inmensa mayoría de deportes, compitan de manera separada porque las capacidades físicas a nivel deportivo son simple y llanamente distintas. Entonces, creo que hoy tenemos ponentes del más alto nivel para tratar estas cuestiones, expertos juristas, expertos también en temas de derecho deportivo, y yo
yo en particular y todo nuestro gobierno y nuestro grupo político en particular también, pues lo vamos a seguir con especial atención, porque con seguridad todas las conclusiones a las que se llegue en este foro de Castilla y León pues sean útiles para debates políticos en toda España. Así que, sin más, me gustaría agradecer a Carlos la acogida y la organización en este salón, que yo todavía no conocía, por cierto, y a Enrique también por impulsar este foro de debate y a todos los asistentes por participar. Así que muchas gracias y estoy pendiente de sus conclusiones.